Y la pregunta elemental del día de hoy es: si Goofy y Pluto son perros, ¿cómo es que... es que me duele la cabeza de decirlo. ¿Cómo es que Goofy es persona y Pluto es un mascota? Vamos a ver lo que la gente respondió. No sé, güey, pero el que los inventó debe haber estado bien pirata, ¿no? Lo que quiere la guacha. Se echó acá. Sí, pues sí, hay banda pirata, bros. ¿Lo habías pensado ya? O sea, hasta ahorita que tú me dijiste, agarré el rollo de qué onda da. Túmbate el rollo, por favor, de cuando acá escuchando. ¿A ti te gustaba ver las caricaturas de Goofy? No, no me latían esas caricaturas. Veía la de Bugs Bunny o Tommy Jerry o eso. Pues quién sabe, siento que el creador se ha de haber fumado algo antes de hacer eso y se tripió demasiado, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. La verdad no sabría decirte bien por qué. Hasta ahorita que lo mencionas, sí, Pluto es perro y Goofy, sí, tienes toda la razón. No, man. ¿Tampoco no? Sí. ¿No te habías dado cuenta? No, no me había dado cuenta. ¿Ubicas a Goofy y a Pluto? La caricatura. Ajá, exacto. Entonces, Goofy es amigo de... ¿De quién es amigo Goofy? ¿De Mickey o del pato? No. No, ¿de quién es? ¿Goofy? Ajá. Es amigo de todos. ¿De todos? Bueno, pero es como una persona, es un... Sí, es un... Habla y todo, ¿no? Sí, sí. El que tiene el gorrito verde, el que como menzón acá. Sí. ¿Ambos son perros? Son pareja. ¿Son pareja? ¿Tú crees que son pareja? Le tiene como sumisa al Pluto. Ándale, algo así. ¿Tú crees que los niños que ven eso en realidad sea lógico para ellos? ¿O los trauma, no sé? Pues por eso estamos como estamos las futuras generaciones de crisis, ¿no? Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. ¿Tú crees? No me sorprende, todos estamos locos. Imagínate el que dibujó un perro que es igual, pero que camina, y el otro que no. ¿Tú crees que esto pone a dudar a los niños o no lo notan, no los confunde más? Pues no, lo único que llama la atención pues son las mensadas que hacen, ¿no? Los movimientos, nunca ponen atención lo que, pues realmente lo que pues solo es el dibujo, ¿no? Imagínate en la vida real que vieras a un humano que trae de mascota a otro humano. No, pues ya sería... ¿Le dirías algo que de, güey, qué p***? Pues no, pues nomás me quedaría viendo como diciendo, pues qué p***, qué onda ahí en ese rollo, ¿verdad? ¿No le darías pleito acá al morro? Pues no, pues nomás me quedaría, pues de qué, pues... Así... La neta, no soy muy fijado y... Pues, está bien, no me quedo viendo y ya, güey, me quedo callado. Es como ver ahorita a una persona de mascota con otra persona, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Tú tendrías a una persona de mascota? No tendría. No, a alguien que me caiga muy mal, tal vez, okay. Sí, como esclavo, más como que mascota. Okay. ¿Qué le pondrías a hacer? Pues, a que me lamiera los pies, que limpiara mi casa. Con la lengua. Que limpiara mi casa con la lengua, Y así, sería casi todo. Un sinfín de actividades. Es como ver ahorita en la calle a un humano que trae de mascota a otro humano. A lo mejor es esclavo. Estaba soñando que estaba en Big Brother y que no podíamos salir. Éramos como esclavos, pero... Secretos oscuros de Disney Channel. ¿Tú tendrías a un humano de mascota? ¿Por qué no? ¿Cómo elegirías a esa mascota humana? Una mujer. Ok, ¿y cómo serían esas características, medidas o qué? ¿Qué ropa? Pues que hay un 90, 60, 90 acá. ¡Ay, este hombre está enfermo! House.